Ah. El primero no me hizo daño. O sea que por andar comiendo cebolla se arruinó la panza, güey. Mire, el primero no me hizo daño, la primera comida que hice. Sí. Ya la otra que hice, ya me la comí y ya me cayó mal. No, hombre. Y he estado grave todo esto, tía. No, hombre, abuela. ¿Qué? A ver, puerca. Digo que algún mal de algún, se lo va a llevar de repente. No, abuela, y o sea, ¿no puede comer entonces o qué? No, yo cebolla no puedo comer. ¿Cebolla? No. Ah, pero... Por decirle, mire, que ni agua puedo beber. No, hombre. Porque me da dolor la agua y mal de barriga. Está raro entonces, abuela. Le digo que yo, ¿para qué? ¿Y entonces no ha comido nada, abuela? ¿Ah? ¿No ha comido nada? No, sí, yo como mi tortillita con lo que lo hay. Pero así, guineo, no puedo comer ni chata cocida, ni madura, nada. No, hombre. ¿Y entonces, abuela, qué puede comer entonces? Sí, yo solo como tortilla, alguna agüita o poquito café. Mm. De ahí ni sopa de frijoles, que la sopa de frijoles me arruina la barriga también. No, hombre. Pero... Yo hay veces que digo, mire, esta sopa está bien rica, digo yo. Uh-huh. Vengo y saco un poquito y la pongo en la tibita, me la bebo. ¡Ja! ¿Para estar grave en la noche? No, hombre. ¿Sabes qué vamos a hacer a eso? Está feo entonces, ¿sí, abuela? Digo yo que nosotros los viejos de algún malo vamos a templar. ¿Era abuela? Yo me pongo a pensar yo así, fe. Porque yo he gastado yo he bebido magnesia, Felipe, limón primero. Uh-huh. Bebía limón hervido o crudo. ¿Para qué? No me empeoraba, pero no me alivió. No. No. Está fregado, va. No me empeoraba, pero no me alivié. ¿Sabe quién logré conocer ya, abuela? ¿Ah? ¿Sabe a quién conozco ya? ¿A quién? A su nieta. Ah, ¿dónde la conoció? Allá en la Danta. La miró. Y está lentadita. Ah, pero fue marimbiada que le dieron, dicen. ¿Cómo es? 2 meses estuvieron en el hospital de San Pedro. No, ¿y por qué? Pues mire, así potente que está así, mire, la apetece la mala suerte. No, y aquí iba delante de unos pícaros. Mm. Pero yo estoy haciendo tortillas en la mañana. Y ella sale con los tambos que iba a tener agua. Al rato, digo yo. Y allá al rato salió, digo yo. ¿Qué era? Que los pícaros la estaban conquistando. Yo digo que los mismos, desgraciadísimos fueron. La estaban conquistando y iban llegando aquí a casa. Y me pongo yo que me quito las chancletas y las llevo. ¿Y cuántos habían? Y me voy a la gran carrera gritándole. No es porque de ese día la hubieran mal matado. No, hombre. Si es que eran pícaros, enemigos, pues. ¿Usted cree? ¿Y cuántos eran? Sí, 2. Ah. Era una cipota ladrona y un cipotón ladrón, así, mire. No, hombre. Sí. Eres infeliz. Ya lo pagó porque él era de aquí y lo sacaron. Pero mire, ve. Uh-huh. Lo sacaron por roba vaca. Sin andar haciendo bulla, ¿eh? Y la bandida está como un hombre. Ajá. Pero espero un Dios que de repente que le den una madereada también para que la pague. ¿Y por qué no le dije que venga para acá, abuela? ¿A quién? A su nieta. Esa cipota tiene hombre usted. ¿Por eso? No, yo no. ¿Ah? Yo mujeres con hombres no las jalo. Ajá. Porque esos hombres después buscan otra mujer y esas mujeres quedan locas. Mm. Sí. Por eso mejor dejársela a Dios, que mire Dios qué hace de ella y nada más. No, hombre. Porque mire, el hombre trabaja. Uh-huh. ¿Y yo qué trabajo? El hombre trabaja para darle lo que ella quiere. Que hasta le han cambiado dientes, todo. No había que tener una corona igualita a la suya. Ah. Y me pongo a pensar yo que la mujer no luce eso. El hombre, pues, un poquito. Porque las demás mujeres son muy brutas. ¿Cómo así?
¡Ah, qué tontota! ¡Ah, bruta! Engarró tu baba. O sea, miran que... andar, mire. Ajá. Miran andar aquel hombre con dientes de oro. Dicen, ¡ay, este hombre tiene piso! Mire, hace poco uno ahí. Estaba grave. Sí. Grave. Y un día viene, mire, con un poco de dientes de oro, como que abajo y arriba. ¿Cómo? Y le digo yo, y a un día yo esa placa, ah, yo la mandé a hacer, me dice. ¡Pobre viejo el hombre! ¡Mire, llegar a tu salo! No. Y era terrible, ¿verdad? Hace poco dijeron que estaba en cama. No, ve. alguna papá, dime, porque a pesar yo, que alguna papá la hicieron. ¿Para quitarle la placa? No, si es que la gente, algunos tenemos mal fin. Era bueno. O aunque no sea mal fin, pero si tenemos el fin. ¿No sabe usted que este cuerpo algún día Dios lo va a pedir a cuenta y le va a decir, aquí es tu parte, mira vos? Ajá. Porque mire que al otro día voy al culto, hace poco fregaron uno. Sí. El más, de antepasado, un tipo de delicia. Uh-huh. Entonces yo me voy sentando a la silla cuando sale el mentado que iba a predicar. Allá está que él dice, ajá, preparado para el Señor, dice. Yo no vengo allí de eso, dije yo. No quiero volver. No volví a ese culto. ¿Por qué? Solo porque dijo eso. Mire, a él lo terminaron, ajá, con una gran desgracia a usted. ¿Va a creer que yo soy agradada? No, yo no quise volver a ese culto. No. ¿Por qué? Fue mejor iba de donde, donde Marvin, ajá, o de María, porque como ellos son medios creyentes también. Uh-huh. Pero ya después ya quise volver a eso. Me pegaba dolor de canillas venir a la gran carrera por ese camino a zamparme al río. ¿Cómo decía el pastor, abuela? Allá hasta que... hasta que él dice, preparado para el Señor, dice. Les digo, sí, dije yo entrarme a sí mismo. Ajá. Si yo no vengo a ir eso. Yo vengo a ir cosas de Dios, dije, no, cosas de desgracia. No. Y ahora anda otra plebe chingando, ¿viste? Son de unos que les dicen mentado Noé y otros que les dicen mentado Julio. No, mira qué gente para chingar. Mire, usted. Abuela. Espérese. Mire, ahí se vienen a comer esos cocos, mire. Ajá. Ahí tiran las conchas. El día de mañana aparece la dueña de ahí. Que uh-huh, puede decir que nosotros los comemos, usted y nosotros, y andamos tocando esos cocos. Oiga. No. No. Y el pastor diciendo, ya están aquellos preparados. Y el pastor diciendo que los matados están allá listos para el Señor. Viejo bruto, dije yo. Si esos ya están en el hoyo. Ajá. No. ¿Y andaban haciendo cosas malas, abuela? No, aunque no anden haciendo cosas malas usted. Ajá. Si es que cuando la brutada llega, llega. ¿Y si no está con Dios? Y si no está con Dios, peor. Una mujer dice... Ay, dice, al hermano le pasó algo, y si yo lo lloré, dice. Ajá. Pero si dice Dios que el llorar no salva. Eso sí. Viera. Este mundo, Dunio, es un solo conflicto. Sí, mire, mi papi cuando se sentaba los días en la cama, él trabajaba con unos zapatos rompidos. Ajá. Y los buenos los dejaba para salir. Me decía a mí, alcanzame esa macacina, me decía. Mira qué chuse. Mi papá. ¿Qué tiempo, mi abuela? Mi papá recuerdos me dejó. ¿Usted fue al velorio de él, abuela? No, yo sí. ¿No pudo ir? No. Mire, yo no me gusta andar viendo familiares que les pase algo ni que se mueran. Ah. Oh. Ahí en zona hiera, uno estaba muriendo, hermano. Ajá. Y viene una fregada. Dice la gente que vaya a ver a Magdaleno que se está muriendo. Que yo voy para ti. Ay, me pueden dar una madería. Van a decir que yo lo tengo grave. Dije yo, sí, yo no quise. No fue, ¿verdad? No, yo no. Ajá. ¿Y se curó? Dicen que decía que quería venir donde mí. Uh-huh. Pero... yo no, era bolo, peor bolo. Yo los bolos los aborrezco. ¿Por qué les tienes miedo a los bolos, abuela?
Porque una vez un bolo, mire, uno está acostado así, el bolo infeliz entró por aquí, y no, mira que cuando iba en derecho los que estaban acostados, iba rumbando filazos. No. Y otro día me fui para otra casa para que se fuera la pobre de bolo viejo. ¿Por eso que tuvo miedo usted? Yo tuve gran miedo. ¿Pero y qué? ¿Y los que estaban ahí acostados los macheteó? Anduvo cerquita el machete. No, hombre. Mira, yo tengo un mal que cuando platico mucho, aquí me pica, me pica, me pica, me pica. Malo que tengo aquí también, mire. No, hombre. Yo no sirvo. Yo a Dios le digo que yo ya no sirvo para nada. No, hombre, ¿cómo que no sirve para nada, abuela? Uno se termina, Junio. Era abuela. Sí. Te vamos en la raya en dejar tiempo. Mira, ya le pasa algo a una gente. Yo quedo con la que ajustar. Con la que ajustar. Con la que ajustar. Por fin que le pido a Dios que me quite esa brutal, ya se me va a quitar tanto algo. Oiga bien. Pero qué tontera. Tiene que buscar medicina. Porque, y de eso porque mire quién es que está ahí, va a quedar ahí, ¿ves? Ay, es vacía, ¿verdad? Sí. Y de eso lo vamos terminando, Junio. ¿Era abuela? Sí, ¿cuánto acordamos? Vaya, se murió aquella. Mire, ahí se han muerto unas mujeres. Uh-huh. ¿Qué dos mujeres? Ni enfermas se miraban. No, hombre. Y termina esta ya. ¿Cuándo llega la pelona? Cuando llega la pelona, se lo lleva así, sea bien cortote. No, hombre. Yo estoy seca. Pero ya tengo carnitas ahora, otra mujer que viene ahí, toda afligidita, que viene a comprar huevos. Ah. Bien afligidita. Esa mujer quedó a ver. De que el hombre, de que una hermana, sí, le había entregado a un hijo de ella, a una mujer mala. Ajá. Entonces ella estaba porque lo dejaron, porque lo dejaron, porque lo dejaron. Y a mí tanto de ver cuánto hicieron. Ajá. Pero ella quedó toda flaca. No, y dice que le dice la gente que se haga baños. El que se hace baños no está así nomás. No, pe. Está fregado. Iba. Está fregado, bien fregado. Que se haga baños de... De lo que se hace uno. De lo que se hace la gente, pues. Ajá. Sí. ¿Qué baño? Ya le di. ¿Qué baño? Baño de montes que hay. Ella inventó el paraíso y la arruga. Pero dice que no lo haya, dice, pero dice que ya se había hecho tres. Sí. Pero yo le digo que se haga otro baño, así, ¿no? No me hace caso. Ya pegó picazo a mí también, abuela. Sí, es que mire que es una papada que lo pica uno por dentro aquí, yo no sé. Es debilidad que uno tiene también aquí. Era, tanto abuela, en la barriga como aquí. Y eso es de la misma barriga. Oiga bien. Sí. Bueno, regresamos ahí en otro, mis amigos. Saludos con la abuela Cleta.